Ați votat pe Instagram și ați decis, așa că ce urmează să vedeți acum e unul din primele vloguri pe care noi le-am filmat pe celălalt canal despre Angkor Wat, una din minunile lumii, un vlog care nouă ne place foarte, foarte mult. Sper că îi place și mie, cel puțin îmi place foarte, foarte mult. L-am subtitrat întreg, e în 4K, se vede frumos, e Angkor Wat așa cum ar trebui vizitat. Sper să vă placă, țineți cont că l-am tradus eu, adică e subtitrat de mine și înainte e făcut tot de mine, deci am făcut cât am putut. Cred că în mare se înțelege și subtitrarea e cât de cât decentă. Sper să vă placă. Vizionare plăcută! Ciao! Angkor Wat, el monumento religioso más grande del mundo, con 162 hectáreas. El emblema de este país que lo tiene impreso tanto en su bandera como en su moneda. Relajaros, que vais a ver el amanecer detrás de una de las maravillas del mundo. Este señor tan guapo que tenemos aquí es nuestro guía de hoy, se llama Kit, nos va a enseñar todo, habla español, aunque Un dice que poco, no. hola, buenos días. Nos va a enseñar el Angkor Wat hoy. Angkor Wat. Angkor Wat. Angkor Angkor Wat. significa ciudad, Wat es templo o monasterio. Este templo construido en siglo XII, en año 1113 a 1105, 1150. Ahí tenéis la clase Vamos de ahora adentro. ¿Ves cómo habla español? Nos ha traído ayer por la tarde para comprar las entradas y poder ver el amanecer hoy, así ahorrarnos la cola. El templo tiene cinco entradas, una para la gente de a pie, una para la familia real, una para el transporte, por donde entraban con elefantes, Sí. ¿no? Y dos más, ¿verdad? Dos más, las otras Por dos. la importante gente. Gente importante, eso es. Mira Siwa, Vishnu en Brahma. Okay. Shiva es Shiva. 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 Yeah. Yo sé de instructor. Destrucción. Y acá, I don't know. On the right Derecha. side, yo sé de Derecha. proteger. Se llama Vishnu. Y on the left side, so yo sé de crearlo. Se llama Brahma. Esta es una de las bibliotecas que hay en Angkor Wat y al otro lado hay otra. ¿Cuántas bibliotecas hay en total? Seis bibliotecas hay dentro del recinto de Angkor Wat. Ahí está. Esto es algo que no se ve todos los días. Hola, hermano. Mi hermano. Hola, hermano. ¿Cómo está? Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿está muy bien usted? Muy bien, me alegro de verte. Buen día. Igualmente. ¿De dónde trajeron todos los materiales para construirlo? Num Kulen, de No, montaña. Kulen, de la montaña, a través del río y con la ayuda de elefantes, por aquí, por esta puerta, esta es la puerta grande. Desde aquí a montaña. 65 kilómetros desde aquí. 65 kilómetros. Sí. Vale. Mucha gente trabaja. 15.000 personas, ¿no? Tener mucho elefante. En 91 volvió el rey aquí y en el 92 ya se convirtió en patrimonio de la UNESCO y empezaron a protegerlo. Y luego, con ayuda de los franceses, lo restauraron. Está en construcción, aún se está renovando. Dicen que para 2021 terminará la renovación, pero Kit dice que él no viene aquí 30 veces al mes prácticamente y no cree que lo vayan a terminar para 2021. Una cosa súper interesante del templo de Angkor Wat es que Camboya recibe alrededor del 30% de los ingresos que genera Angkor Wat. Y Angkor Wat creo que es, bueno, sin duda alguna, la mayor fuente de ingresos de este país. El resto se lo lleva a Vietnam por lo mucho que les ayudaron durante la guerra, porque si lo pensáis, la guerra civil en Camboya terminó realmente en el 99. Vietnam siempre les apoyó, incluso en la época de Pol Pot,
y ahora se llevan el 70% de los ingresos que genera el Angkor Wat. Se ha parado ahora aquí en un mercado para comprar agua y fruta, porque en el precio del tour, que nos ha costado 35 euros, nos venta también algo de fruta y agua, y también me ha traído un paquete de tabaco. Ha visto que fumo y me ha traído un paquete de tabaco. Es súper majo. Angkor Thom, we call South Gate. This temple, you know, we call Angkor Thom. Angkor, it means the city. Thom, it means big. Okay. The big temple, it was built at the end of 12th century to early of 13th century. In during the king called Jayavarman the Seventh. King called what? Jayavarman Septimo. Septimo, vale. Por dedicado al budista. Al budista. So this is the first Buddhist temple in our country. Yeah. The king Jayavarman the Seventh or Jayavarman Septimo. The primeral king construed in no. As a temple, he came from the religion Hindu. Hindu and Buddhism. ¿Qué? Cuatro caras del Buda: igualdad, simpatía, compasión, caridad y caridad. No. Cuatro caras del Buda representan cuatro virtudes del Buda: son caridad, simpatía, compasión y compasión y igualdad. Igualdad. No. En total hay 54 caras, torres. Y hay una torre, hay una cuatro caras. 260, no, 216 caras. Y el muro alrededor, que se llama Angkor Thom. Angkor Thom tiene 3 kilómetros. 12 kilómetros alrededor. Y este es el... Aquí, Bayon Temple. Templo de Bayon, el templo de las caras. ¿Lo vemos? Sí. No hay nada. Nada. Just put it on one and one, but you know, the stone is strong. But all the temple is rebuilt and restored by friends, princesses. That's why the temple, you know, by friend and by Japanese. Se ve hasta allí en la cara de Buda. Sí. Se ve que son muchas rocas, pero no cemento, nada. No glue, nothing, nada. Increíble. Kit, guía y fotógrafo. Father, the mother, the teacher, the monk, and to the god. Because the god, you must put on this, your hand, to the god, pray to the god. Y profesor, teacher, higher than mother? Yes, teacher more higher than mother. Mira lo que tengo. No, sí. Mira lo que tengo. ¿Cómo se llama? Phnom Penh. What? Para mover estas piedras, antes, mira, meten aquí un tronco. Vamos. Por aquí es la entrada al célebre templo de Thom Rider. El templo es conocido como Taprom, que fue construido a finales del siglo XII por el rey. ¿Cómo es el nombre del rey? Jayavarman VII. En honor a su madre. Se llama Taprom, you know, hay muchas bailarinas. Sí. Hay 615 sí, bailarinas. Bailarinas. O bailan. Bailan. En ese aquí. En ese templo. Antes. Ahora ya no bailan. Antes. Ahora bailamos tú y yo, si quieres. ¿Por qué? Porque no hay nadie ya. Más viejo que tú el árbol. Los árboles de aquí tienen entre 200 y 300 años. Como veis, prácticamente se han comido todo el templo. Lo
que habéis visto antes, dicen que es un lugar sagrado. Por eso suena solamente cuando te das en el pecho y ahí limpias tus pecados. Seguramente tenga una explicación científica, pero a mí me ha dejado loco, pero loco. Este árbol es el protagonista de este templo. Todos los turistas ahí, saliendo por esa puerta, no sé si la veis ahí. Y nosotros con Kit, por aquí, nos hemos colado por aquí. Aquí estos son todos los huecos donde habían piedras preciosas y oro y todo, todo, absolutamente todo lo robaron. La parte trasera del Angkor Wat tiene una altura de 65 metros en todo Siem Reap. No se puede construir nada que supere esa altura, que sea por encima de los 65 metros que tiene el Angkor Wat. 5 entradas también aquí en la parte trasera. Todas tienen escaleras, menos esa. Y esa no tiene escalera porque... El elefante de Erai. Aparca ahí. This way. Hindu temple. But the color is Buddhism. Okay. Con la pesadez de las rocas era muy difícil trabajar aquí. Mucha gente murió a lo largo de los años. Pero aún así venían a trabajar porque el rey les dijo a todos que les necesitaba y que si trabajaban con él llegarían a ver el cielo en la tierra, que es lo que le representa la tercera plata del templo. Ombligo del mundo y ombligo de templo. Universo. East, west, now and south. Gran parte de la historia del templo está escrita en las paredes, cómo lo construyeron, qué modificaron. Pues ya está el vídeo de hoy, este ha sido el Angkor Wat, espero que os haya gustado mucho. Os dejaré el teléfono suyo en la descripción por si queréis contactarle, que os hará buen precio, ¿a que sí? Y nada más, hablamos en los comentarios. ¡Chao! Yeah. Y no. Por favor. Hello. Yeah, very good price. Wish you mejor. Mejor. No soy la única que le pasa.